¿Estabas diciendo, perdón? Sí, que Gabriel nace con un síndrome que Gabriel se llama, es tu hijo. Ah, hipotonía. Él es hipotónico. Y me preguntabas qué es hipotonía. Y pues bajo hipotonía son músculos. Él cuando nace, a los 20 días llevaba 5 operaciones en 20 días de vida. O sea, es impresionante eso. Entonces un día que me llevo a rehabilitación, nos pasan a una plática. Y pues la da un teólogo. Y este amigo entrando nos dice: señores, a partir de este instante está prohibido creer en Dios. Todos quedamos a... Entonces estaban instalando sus instrumentos, su proyector, su computadora. Y dice: vamos a ver este video. Dice: déjenme el pensamiento que les nació ahí. Déjenlo, ahorita lo discutimos. Y y corre el video. Es el video lo graban en Ámsterdam, en Holanda. El primer congreso de economía que hay lo hacen los dueños del mundo, los Illuminati que crean los Rothschild y los masones que crean los Rockefeller. El invitado especial es Albert Einstein. Le preguntan a Albert Einstein: señor Albert Einstein, ¿usted cree en Dios? Dice: no, jamás, eso no sirve, eso deberían de quitarlo. Y y le dice el Rothschild: a ver, ven Albert, quiero que me expliques por qué no crees en Dios. Y Albert Einstein dice: miren, dice, yo no creo en Dios porque es más fácil creer que pensar. La creencia se me hace muy chiquita y el pensamiento muy grande. Yo no creo en Dios, yo pienso en Dios. Entonces, Albert dice: pero les voy a decir por qué no creo. Dice: miren, yo no creo porque la creencia no se puede discutir. Y algo que no se puede discutir no se puede mejorar. Y el pensamiento, cada que se discute, se mejora. Pero vamos a ver, dice, una persona que cree está aquí en la Tierra. Pero su creencia, ¿qué se queda? El pensamiento lo activas, se va al universo, al infinito. Y es cuando tienes contacto con él. Pero la creencia, dice, es tan mala que la creencia, toda la gente que cree, cree y espera. La gente que piensa, piensa y actúa. Yo prefiero pensar y actuar que creer y esperar. Por eso, dice, cada que hago algo, no estoy creyendo que él me va a venir a ayudar. No, yo estoy pensando que él lo está haciendo conmigo. Y la creencia, dice, la creencia se me hace muy ambigua. La gente solo cree cuando lo necesita. Por eso los pueblos creyentes crecen muy poco y los pueblos pensantes se desarrollan enormemente. ¿Me lo pasas?